Durante toda la historia de la humanidad siempre hemos estado en medio de los animales y han sido parte de nosotros, específicamente los animales, pues, domésticos. Y en algunas ocasiones algunas personas han querido ser más listas y han querido criar animales silvestres o animales salvajes. Y como bien sabemos, no siempre esto sale bien, aunque algunas ocasiones sí. Por ejemplo, cuando han, no sé, criado lobos, algún tipo de animal que se puede adaptar hasta cierto punto al estilo de vida de la humanidad. O ha sido el caso de que han sido animales salvajes y que han sido domesticados a un punto en el que el día de hoy ya son considerados animales, pues, de granja o así, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones no ha salido bien. Y hoy les voy a contar una en específico que sucedió en el 2019, que literalmente una persona terminó sin rostro y le tuvieron que hacer un trasplante de rostro y de manos. Bueno, pues este es el caso de Sandra y Gerald Harold, que eran dos personas que tenían una vida cómoda, tenían una empresa de autos, tenían una hija y pues podían darse ciertos lujos. Pues estas personas, al momento que su hija creció, tuvo un matrimonio y se fue de la casa, pues sintieron algún tipo de vacío que su hija dejó al momento de marcharse y tuvieron la gran idea de adoptar a un chimpancé o un mono, aunque no sé si es lo mismo, pero pido disculpas si no es así. Entonces a este mono lo adoptaron desde muy pequeño, creo que tenía pocos meses de haber nacido, y lo hicieron como parte de su familia y parte de su día a día. Llegó un punto en el que el mono creció, hacía cosas de humano, le habían enseñado a cepillarse, a abrir las puertas, lo llevaban en su automóvil cuando salían a hacer algún tipo de mandado, y pues nada, o sea, lo hicieron parte de su vida. Llegó el caso de que Jerome murió por un cáncer de estómago y solo se quedó Sandra con el chimpancé, que por cierto se llamaba Travis. Y pues ella sintió de nuevo un gran vacío porque ahora estaba sola, no tenía a su esposo, y convirtió a Travis en una especie de hijo. Se bañaba junto a él, comían juntos, le daba su comida, etc. Y pues esto pues creó cierta dependencia de Sandra con Travis. Travis creció más, creo, si no estoy mal, había una ley en el lugar donde ellos vivían donde no podían tener animales en cautiverio que pesaran más de 20 kilos, y pues obviamente Travis, al haber crecido, pues ya sobrepasaba este límite de peso, pero las autoridades dijeron de que como él había crecido junto con ellos desde muy muy pequeño, pues no representaba un peligro para la sociedad porque literalmente pues ya estaba adaptado a este tipo de vida. Llegó el caso de que Sandra contrató a una muchacha que se llamaba Charla. Esta persona pues le ayudaba con las finanzas de su empresa, era parte hasta cierto punto de su vida, se volvieron muy amigas y pues Charla también pues conoció a Travis y también pues convivía mucho con él y etcétera, ¿verdad? Resulta que en una ocasión Charla y Sandra pues salieron de viaje y pues Charla decidió hacerse un cambio de look con su nuevo peinado y nuevo tinte de pelo incluso. Y luego cuando regresaron de viaje, cuando Sandra llegó a su casa y notó hasta cierto punto de que Travis, el mono, pues había cambiado mucho, hasta cierto punto la ignoraba, ya no era parte completamente de la rutina que ella llevaba. Entonces pues ella empezó a alimentarlo hasta cierto punto de que le daba vino o algún tipo de medicamento para mantenerlo tranquilo, porque notaba como que fuera algún tipo de adolescente rebelde, creía ella, ¿verdad? Pues estaba ese punto mental de que creía que el mono tenía ese tipo de cambios de humor. Resulta que un día pues a Charla le llamó Sandra y le dijo que por favor fuera a su casa porque Travis estaba muy violento y no sabía ella qué hacer y que si podía ir a ayudarla. Y Charla llegó a la casa y se le ocurrió la idea de que utilizó un juguete de Travis como gancho para que él se acercara y pues se tranquilizara. Pero al parecer, como ella había hecho su cambio de look de su rostro, por así decirlo, aunque esto suena irónico, pero Travis no la reconoció y al verla que tenía su juguete preferido, pues la atacó. Literalmente le ensartó sus dientes en su rostro, le arrancó parte de su rostro y sus manos. Y literalmente, o sea, al momento de que Charla sufrió este ataque, pues Sandra no sabía qué hacer y no tuvo más opción que llamarle a la policía y decirle de que había un mono que estaba fuera de control en su casa y que era necesario recurrir a pues fuerza violenta, porque ella
por lo visto pensaba de que su amiga estaba muerta. Y pues sí, así sucedió, la policía llegó, vieron al mono encima del posible cadáver de Charla y no tuvieron más opción de que recurrir a disparos. Y pues el mono al momento que le dispararon pues salió corriendo, se fue a encerrar a una habitación y pues cuando la policía llegó pues el mono ya había fallecido y gracias al cielo pues Charla estaba viva. Después de esto, pues lamentablemente Charla sí perdió gran parte de su rostro, literalmente le tuvieron que hacer un trasplante de rostro y pues hasta el día de hoy ella se dedica a una especie de activismo en el que ella busca la forma de que más personas conozcan su caso y vean de que no siempre es buena idea tener animales, por mucho de que esos animales hayan crecido junto con ellos, hasta cierto punto ellos pueden recordar sus instintos salvajes y que no es buena idea. Pues Charla demandó a Sandra por 15 millones de dólares. Lamentablemente Sandra murió hasta que pues los jueces no pudieron pues dar un veredicto y todos los bienes de Sandra fueron heredados a sus nietos y sus nietos sí llegaron a un acuerdo con Charla y le dieron 4 millones de dólares. Y eso sería un caso muy interesante. No sé si ustedes tienen mascotas en su casa, a veces hasta las mascotas que se supone que son domésticas, pues a veces tienen sus achaques igual, aunque obviamente esto es un poco más controlado. Gracias por ver el video.